Bienvenidos a GanComics. Hoy vamos a reseñar Next Wave, Agentes de Hate, dentro de estos trabajitos independientes, un poquito fuera de continuidad, que van a su bola, con ese tinte cachondo, como os pude traer hace no mucho tiempo en el canal Ecstatics, de Peter Milligan y el matrimonio Alred, del cual me he comprado recientemente la continuación Los Excelentes, el cual tendréis próximamente también, le haremos reseñita y hablaremos un poquito de esto. Pero bueno, hoy toca, el protagonista es Next Wave, Agentes de Hate, con un equipo creativo de excepción. Tenemos a Warren Ellis al guión y tenemos al grandísimo Stuart Immonen, que ahora veréis un poco, si no lo conocéis, es un dibujante que es la puta hostia. Tenemos aquí a un grupo de personajes bastante variopinto, tenemos al Capitán, luego desarrollaré, os hablaré un poquito más a fondo de ello. Tenemos al Capitán, que es un personaje que creo que es de nueva creación, o no lo había visto yo en ninguna parte, que es un tío súper poderoso y demás en general. Tenemos a Boom Boom, que es esta chica que produce explosiones, que creo que ha aparecido varias veces en distintas colecciones de los mutantes. A la Capitana Marvel, Mónica Rambeau, al Hombre Máquina, que no había leído nada de él. Y a Elsa Bloodstone, que tampoco la conocía, que es una suerte de cazadora de monstruos o algo así. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? La premisa va a ser bastante chorra. Realmente esto va a ser un campo de juego para tanto este guionista como este dibujante dejen llevarse un poco por su imaginación y nos den distintas situaciones rocambolescas, entretenidas, que la verdad que funcionan a las mil maravillas. Tenemos, como os digo, estos agentes de Hate que no dejan de ser una autoparodia, porque este cómic va a estar lleno de referencias paródicas a Marvel, no deja de ser una suerte de S.H.I.E.L.D., pero como mucho más extremo. Tendremos a este Dirk Rabia, que vendría a ser un poco pues el Coronel Furia, una versión también loquísima, que bueno, todos ellos van a tener un mínimo desarrollo de personaje que les va a dar un enfoque muy carismático, muy gracioso, y en el caso de este Dirk Rabia lo que vamos a tener va a ser un tío totalmente inestable que va a estar durante todo el cómic intentando suicidarse de mil maneras mientras pues va poniendo a su grupo de superhéroes, que es este que os he presentado al principio, en una serie de situaciones, las cuales van a ser, se supone que existe una corporación llamada Beyond, que lo que está haciendo es probar armas de destrucción masiva en zonas pobladas. Aquí tenemos a Fin Fan Fun, por ejemplo, que esto es una especie de dragón raruno que lo he visto aparecer alguna vez en las historias de Thor, o creo que en los Cuatro Fantásticos también. Aparece un monstruo de turno, una amenaza concreta, como os digo, en núcleos urbanos poblados, sueltan a estos Next Wave que van a tener que enfrentarse a esa amenaza. Y a través un poco de esos combates, de esas situaciones rocambolescas, tendrán un mínimo desarrollo de personaje, nos irán explicando de forma bastante cachonda algunas cosillas del origen de todos ellos, dándonos, como os digo, una colección entretenidísima que va directa al grano, que no se va a entretener en ninguna cosa más, o sea, simplemente vamos a tener estos enfrentamientos molones con todos estos chascarrillos, estas situaciones cómicas y sobre todo el dibujo de Stuart Immonen, que como podéis estar viendo es una auténtica pasada, o sea, la economía de trazo que tiene este tío, los ángulos, las perspectivas que da, cualquier tipo de estilo de dibujo al cual se va a saber adaptar, ya que vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en la historia de origen de Elsa Bloodstone vamos a tener un enfoque a lo Mignola, que os lo enseñaré un poquito más adelante, y es que lo calca el estilo. Como veis aquí también algunas coñitas sobre el Hombre Máquina, o sea, el mínimo, digamos, trasfondo que se le da a los personajes van a hacer que nos encariñemos muchísimo de ellos, y lo que vamos a tener aquí va a ser una suerte de Warren Ellis intentando hacer sus Authority en Marvel, pero con un enfoque, como os digo, mucho más desenfadado, mucho más tontorrón, mucho más cómico, que como lectura de puro entretenimiento funciona a las mil maravillas. A mí la verdad que me ha encantado. De esto pues creo que no ha salido nada más. Ahora se está coqueteando con un regreso de este grupo, que la verdad que si sacaran alguna cosilla nueva, pues desde luego que me animaría a cogerla. Como veis, pues los enfrentamientos van a ser rocambolescos. Vamos a tener también esta lucha contra un robot policía gigante. Luego aparecen también como unas masillas extrañas, que van a aparecer una suerte de gremlins que invaden un poco las distintas ciudades. El giro final en el que descubrimos quién es el villano en la sombra detrás de todo esto, la verdad que es súper entretenido. Como os digo, una de las cosas que más me han gustado son esas partes del pasado, del desarrollo de los personajes, que se basan un poco en la continuidad Marvel, pero dándole un giro súper cachondo. Me he reído bastante con este cómic, tiene un dibujazo, o sea, ¿qué más queréis? O sea, esto es una compraza asegurada. Además, lo tenéis aquí autocontenido, 12 numeritos, donde, como os digo, este equipo creativo se va a divertir, va a hacer un poco el gamba, y después la colección va a cerrar, se va a quedar ahí con... Sí que es cierto que los personajes parece que llegan a un nuevo status quo, ya sabéis un poco, los que lleváis leyendo a Warren Ellis un tiempo, que es un guionista que le gusta hacer algo interesante, no demasiado largo,
y luego lo deja ahí para que otros equipos creativos lo continúen, y por desgracia en el caso de Nesway pues no se ha seguido, de momento esto no se ha continuado demasiado. Quiero buscaros, a ver si encuentro la parte que os digo. Mira, aquí tenéis lo que os digo un poco, como en un momento dado en el que un villano, digamos, que les envía mentalmente a distintos universos paralelos donde ellos van a imaginarse cómo serían en cierta circunstancia, como Stuart Immonen cambia su estilo de dibujo radicalmente, dándonos, como siempre, un dibujazo, sea cual sea el trazo que decida adoptar. O sea, es impresionante. Fijaos en el caso que os digo, aquí a lo Hellboy, o sea, es que es chulísimo cómo lo hace. Y bueno, chicos, que si queréis un cómic divertido, si no queréis meteros en continuidades largas, en series que no sabéis dónde van a acabar, que no tenéis claro si os van a gustar o no, con esto tenéis una apuesta segura. Este plano secuencia es chulísimo, donde veremos enfrentarse, como digo, a amenazas totalmente locas, con algunas perversiones y guiñitos siempre en todo momento a el lore de lo que es el universo Marvel, que va a ser una cosa que va a hacer mucho también. Y bueno, sí que alabar un poco el apartado extras que siempre incluyen los Marvel Must Have, donde aparte de ponernos un poco en contexto sobre todo esto y los distintos personajes por si no los conocemos, tenemos una pequeña guía de lectura que nos indica, si tenemos curiosidad por alguno de ellos, por dónde podemos seguir. Y aquí nos hablan de esa hipotética posible reencuentro de estos personajes que se está dando, si no me equivoco, en la colección de Spider-Man. Así que crucemos los dedos porque Next Wave vuelva, porque desde luego es un equipo que tiene mucho potencial. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejáis un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, os ponéis muy arriba, sois miembros de la Horda Pantanil, y nos vemos en el cómic con más risitas, más dietas, más embossing y más cositas. ¡Hasta luego!